presenta Comerinor Médica. Por tu salud, lo mejor. Más de 80.000 personas en todo el país se inscribieron para concursar por vacantes en el Correo Uruguayo. Hace algunos días se realizó el sorteo, pero aún no se difundieron los nombres de los favorecidos para el Departamento de Artigas en lo que tiene que ver a la lista de prelación. Un llamado que concitó toda la atención de la gente que no tiene laburo y 87 mil y algo inscritos en todo el país, donde ya el día 24 con escribano, con garantía, un sorteo con garantía, con todo para los que se inscribieron, que legal y transparente, con un sistema de bolillero semilla, que es lo que va siendo la lista de prelación que tenemos hoy en el correo, donde ya varios uruguayos fueron convocados a través de ese mecanismo que se le abre cuando se inscriben, que es un correo electrónico a la cual están recibiendo todas las comunicaciones por ese canal. Nosotros no podemos, como funcionarios todavía, no podemos acceder a la nómina, quién fueron los que fueron los nominados para Artigas y para Bella Unión y para Gómez Oro, o sea, para todo el país, porque no podemos. Ese es un canal personal donde se le está convocando a cada persona o a cada inscrito los pasos a seguir. Que los pasos a seguir van a ser presentar un currículum vitae con fotocopia de cédula, con todo un cronograma de cosas, y dónde se le va a decir dónde tiene que presentarse tal día, en Montevideo o en Tacuarembó o en Paysandú, donde se asigne, que eso todavía se está viendo cómo se va a ejecutar. En principio sería Montevideo, pero nosotros pedimos que, como las instancias anteriores, que fuera Tacuarembó, Paysandú. Consejo de Salarios, también rendición de cuentas, ¿cómo está trabajando en torno a esos dos temas el sindicato de los postales? Bueno, nosotros también en la rendición de cuentas, nosotros también tuvimos instancias anteriores a este llamado precisamente para evaluar cuál era la cantidad de funcionarios, dado a la importancia de que teníamos esa rendición de cuenta, y también que el próximo año es una instancia de año electoral, no puede haber ninguna otra cosa. Entonces, ya previendo eso, se incluye, nosotros logramos que se incluyera un buen porcentaje de dinero más del petitorio del correo para esa rendición de cuenta, y para salario de esos funcionarios y para incentivo para los funcionarios, los que se van a coger, que hay un grupo grande de compañeros que se van en diciembre de acá de Artigas, y para todo lo que concierne al tema salarial de los empleados, de ropa, de todo. Entonces, nosotros hemos conseguido, logrado cosas, hemos también dejado también que las empresas tercializada no corre más, no se toma más, ya hace 8 meses no se está tomando. Lo que tiene que ver con los choferes, que hay licitaciones, hay líneas del interior del Uruguay todavía que son licitadas, que son todavía con trabajadores que no son funcionarios del correo. Logramos también parar eso también está dentro de la rendición de cuentas.